¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en el... En otro tag. Me cago en la hostia. Como había dicho que iba a hacer tantos tags, pues los voy a hacer, ¿no? ¿Por qué he mirado el tel? Déjame en paz. ¡Me cago en la puta! Bueno, es el del Zombie Apocalypse Tag, que son 7 preguntas de lo que harían en una invasión zombie. Así que, adentro vídeo. Antes de empezar, quiero pedir disculpas por la mierda de calidad de la cámara, que esto no es una cámara, es una webcam. Una webcam es una puta mierda. Es una mierda de cámara. Te vale 20 euros en el Amazon. ¿Qué coño quieres que hacer con esto? ¡Gilipollas! Bueno, pues primera pregunta. ¿Qué 3 youtubers escogerías en tu equipo? ¿O tendrías? Como te salga un poco de los cojones. El By Anthony y el de Furious. Que son 2, ya lo sé. Ahora vendrá el tercero, no sé si youtuber o no, ni puta idea. Bueno, simplemente que a estos 2 los he cogido porque serían unas risas. En un apocalipsis zombies serían unas malditas risas. No veáis vosotros cómo se liaría ahí. Y el tercer youtuber, pongamos Willyrex. El tío bueno en Call of Duty. Espero que sea bueno matando zombies. No lo sé. No me matéis. Segunda pregunta. ¿Qué coño pone aquí? El objeto de tu izquierda es la única arma que tienes. ¿Cómo de jodido estás? Pues mirad, mi izquierda, tengo esto. Es un portátil. ¿Le formateo la cara o qué hago con esto? A ver, no. Normalmente no puedo estar muy jodido porque le hago así en la cabeza y lo mato. Pero bueno, no pasa nada, amigo mío. Si esto de verdad fuese un apocalipsis zombie, sería la polla. Sería la puta hostia. Sería la polla. Sería la hostia. Tercera pregunta. Si fueras un zombie, ¿a quién morderías? El primero que vea. No sé vosotros, pero si yo tengo hambre, es lo primero que hago. Lo primero que pillo para echarme en la boca. Es lo primero que pillo. Ya está. Ahora que lo pienso, falta una maldita cosa. Ya está, a tomar por culo. Se ha pasado Navidad, pero no pasa nada, mira qué bonito queda. Es que el árbol de Navidad del chino. No sé cuánto vale, creo que valió 10 euros, no lo sé. Pero el árbol de Navidad del chino. Pregunta número 4, ¿cuál sería tu plan de supervivencia? Saquear todas las casas posibles, llevarme todo... Todo lo posible, evidentemente. Y si veo algún superviviente, pues si veo que tiene algo que yo quiero, le pego un tiro y a tomar por culo. Y ya está, así es un apocalipsis. Es lo que tiene, no sé. Aquí muere el más tonto y vive el más listo. ¿Qué se le puede hacer? Pregunta número 5. Si tus padres se volvieran zombies, ¿qué harías? En pocas palabras, ¿cómo era esto? Así. Y a tomar por culo. Es que no se puede hacer más en un apocalipsis zombie. No se puede hacer más. Penúltima pregunta. ¿Quieres que ocurra un apocalipsis zombie? Por una parte sí. Y por otra parte no. ¿Qué cojones? Sí que quiero un apocalipsis zombie. Sería la hostia. Sería el único apocalipsis que molaría de verdad. Salir afuera y ver los cabrones de tus vecinos o de las personas que odias. Morir sería la polla. Nah, pero en realidad no sé si quiero que haya un apocalipsis zombie, porque todo apocalipsis es una puta mierda. Y ya está. Bueno, última pregunta, que esto no es una pregunta. En realidad sí que es una pregunta, pero no tiene nada que ver con el tag. ¿A quién taguearías para que haga este vídeo? Pues... A lo mismo de siempre. Al de Furio y al By Anthony. A tomar por el culo, tenéis sus canales en la descripción y pasaros por ahí. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo, del tag o como cojones lo queráis llamar. Que me la suda bastante. Bueno, lo mismo que digo siempre, dadle un like, suscribiros, pasar a vuestros amigos y todas esas mierdas que dicen los youtubers famosos, pero que nadie hace. Así youtuber, y así de mal va. Adiós, gente, adiós. Thank you.